saludarles esta mañana. Qué gusto que estén con nosotros juntos. Nosotros ya estamos aquí grabando desde nuestra casa, esperando y añorando el día en que podamos estar juntos con nosotros. Así es que les doy una bienvenida bien grande a todos los que ya están conectándose desde diferentes ciudades del Ecuador. Quiero saludar a todos los que nos están viendo desde el norte del Ecuador, desde Tulcán, desde Ibarra, desde Otavalo. Nos están viendo de algunos lugares del Ecuador, desde el norte. Quiero darles un gran saludo a todos los que me miran en la Sierra Ecuatoriana. También quiero saludarles a todos los que nos están viendo en la costa, a todos los que están en Manabí, en Pedernales, a todos los que están en Guayaquil. Un saludo bien grande a todos ustedes. Es un gusto para nosotros tenerlos esta mañana. Sé que está con su familia, así que dígale al que está a su lado, bienvenido este día, a este día de celebración, juntos para alabar al Señor, para glorificarles. Quiero darle la bienvenida también, no me he olvidado, los del Oriente, bienvenidos. Un gusto saludarles a todos los que nos miran en el Puyo, en el Coca, en Zamora, en todo lado del Oriente. Les doy un abrazo grande, bienvenidos. También queremos saludar a todos los que nos miran en la península insular de Galápagos. Un saludo bien grande para todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo hermoso. A todos los que nos miran de diferentes partes del Ecuador y también desde Quito, desde diferentes lugares de Quito, nos están viendo desde el centro de Quito, nos están viendo desde el norte de Quito, nos están viendo desde el sur, y a todos los que nos miran en los valles, en los valles de los Chillos, en el valle de Cumbayá, de Tumbaco, todos los valles. Así que un saludo muy grande a todos ustedes, qué gusto que estén aquí, y a todos nuestros amigos que nos están viendo desde Colombia, un saludo muy grande al Perú, a Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, a todos los que nos miran desde México, desde Estados Unidos, también un saludo muy grande, todos los que nos miran por Nueva York, por diferentes lugares de Estados Unidos, un saludo muy grande a todos nuestros amigos del mundo entero que nos están mirando en esta hora y se están conectando con nosotros. Qué gusto saludarles. Así es que yo quiero pedirles, póngase ahí cómodo donde usted está, póngase, alístese, dígale al que está a su lado, dígale, bueno, nos vamos a parar y esta mañana vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Y yo quiero decirles algo, mire, qué hermoso es poder alabar al Señor con su palabra y regocijarnos en sus maravillas. El Salmo 126, mire lo que dice. Entonces dice, vuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Diga, grandes cosas. Dile tú, Brian, grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová. Ha hecho Jehová con estos. Con estos. Pero hazte así. Con estos. Con estos. Diga usted, con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová, amén. Y no solamente entre tu pueblo, sino entre las naciones van a mirarnos y van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová, aleluya. Y dice en el versículo 5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo quiero decirte, tú vas a pasar el proceso también a través de lágrimas, a través de quebranto, a través de lloro, pero vas a cosechar con gozo. Vas a pasar el proceso de la cosecha con gozo y vas a recoger tu recompensa y tu cosecha con gozo. Así que esta mañana vamos a regocijarnos, amén, y vamos a declarar que Él es un Dios poderoso, hermoso, que el Señor ha hecho grandes cosas, y vamos a declarar que en su presencia tenemos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que ahí vamos, por favor, acompáñenos con las palmas. Y vamos a aplaudir y vamos a cantar y a celebrar. Gózate, gózate. En
su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay vida abundante, en su presencia está mi deleite y no me canso nunca de alabarle. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay vida abundante, en su presencia está mi deleite y no me canso nunca. Dile, Padre bueno, Padre amoroso, Salvador, mi proveedor. Padre bueno, Padre amoroso, mi sanador, mi proveedor. Tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo. Confío en ti, dile, dile. Tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo. Descanso en ti. Hey, dale, Juanda. Que te extrañé, Juanda. Vamos a alabarle ahí. Dígale, en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay vida abundante, en su presencia está mi deleite y no me canso nunca de alabarle. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay vida abundante, en su presencia está mi deleite y no me canso nunca. Padre bueno, dígale, Padre amoroso, Padre amoroso, mi proveedor, proveedor, mi sanador, mi sanador. Padre bueno, Padre bueno, Padre amoroso, Padre amoroso, mi sanador, mi sanador, mi proveedor. Hey, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo. Confío en ti. Dile, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo, tú eres la fuente de todo. Descanso en ti, descanso en ti. Aleluya, dile. Tu Shekina gloria, tu Shekina gloria, tu Shekina gloria está cayendo, está cayendo. Tu Shekina gloria, tu Shekina gloria, tu Shekina gloria está cayendo, está cayendo sobre mí. Hey, eso es. Dale, Brian, los sonidos de reggae. Hey, hey, hey. Yeah, de rima, yeah. Vamos conmigo ahí, vamos. En su casa, haga así, haga así. Eso, muy bien. Aleluya, dígale. Yo voy a entrar en sus aguas, en sus aguas de bendición. Voy a nadar en su río, en su río de provisión. Yo voy a entrar en sus aguas, entre en sus aguas, entra, entra. En sus aguas de bendición voy a nadar en el río, en el río de bendición. Una vez más, dígale. Yo entro en esas aguas, yo entro en esas aguas, yo nado en esas aguas, yo disfruto de su presencia. Yo entro en esas aguas, yo nado en esas aguas, yo entro en esas aguas y disfruto de su presencia. Dile, tu Shekina gloria, tu Shekina gloria, tu Shekina gloria está cayendo, está cayendo. Tu Shekina gloria, tu Shekina gloria, tu Shekina gloria está cayendo, está cayendo sobre mí. Hey,
está cayendo su gloria sobre ti. ¿Cuántos pueden sentir que esa gloria de Dios ya está cayendo? Que estamos en tiempos de avivamiento. Dígale al que está a su lado, estos son tiempos de avivamiento. Dile. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de un derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar en ti. Él se va a derramar una vez más con su lluvia tardía sobre ti. En ti. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de su derramar. Sí. En ti. Aleluya. En ti. Aleluya. Vamos a leer lo que dice el Salmos 30. Y después vamos a declarar que Dios es un Dios de milagros. Mira lo que dice. El Salmo 30 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuántos de ustedes pueden decir gracias, Señor, porque yo clamé a ti y tú me sanaste? ¿Cuántos pueden dar testimonio? Hay muchos testimonios de que el Señor los ha sanado. Y dice, mire lo que dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, porque has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Diga: Dios me ha ceñido de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dígale: gracias, Señor, yo te alabo este día y voy a declarar tu gloria. Voy a declarar que tú eres un Dios poderoso, que tú has hecho maravillas en medio nuestro. Aleluya, dígale: Dios de milagros. Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros. Dios de milagros, estoy expectando, tú lo vas a hacer. Aleluya, dile. Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros, estoy expectando, tú lo vas a hacer. Yeah. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, 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 tú lo vas a hacer. Ahora dile conmigo: viene mi temporada, es tiempo de cosecha. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha. Viene mi temporada, esta es mi temporada. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha. Viene mi temporada, es tiempo de cosecha. Viene mi temporada, esta es la temporada. Una vez más, decláralo: viene tu temporada. Temporada,
Es tiempo de cosecha, viene mi temporada. Es tiempo de cosecha, viene mi temporada. Esta es mi temporada. Dios de milagros, Dios de milagros, tus maravillas yo voy a ver. Dios de milagros, estoy expectando. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer bien, tú lo vas a hacer, 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 tú lo vas a hacer. Decláralo, tú lo vas a hacer. Mira, mira, mira lo que él va a hacer. Con tu fe, míralo, míralo, míralo. ¡Hey! Da un grito de júbilo ahí. Hazlo bien con gozo. Y dile: el Señor hará cosas grandes y maravillosas en mi vida, en tu vida. Dile, Brian, en tu vida, en mi vida. Vida. Dios va a ser. Dios va a ser. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Cosas que ojo no vio. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Ni oído yo. Ni han subido. Ni han subido. Al corazón, al del, corazón hombre. Del hombre. Son las que Dios. Son las que Dios. Tiene preparadas. Tiene preparadas. Para ti. Para ti. Y para mí. Y para mí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos la honra a ti, Señor. Te adoramos. Y declaramos tu palabra sobre nuestra vida esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Escucha lo que te dice tu Padre. Es lo que tengo preparado para ti. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de mí. Yo soy tu Abba Padre. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de mí. Yo soy tu Abba Padre. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de mí. Yo soy tu Abba Padre. Dígale una vez más. Que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, es lo que tengo preparado para ti. El Señor te dice: toda dádiva y todo don perfecto provienen de mí. Yo soy tu Abba Padre. Toda dádiva, toda dádiva y todo don perfecto provienen de mí. Yo soy tu Abba Padre. Y confía y espera que yo hago algo grande. Y espera que yo hago algo grande. Tú confía. Yo soy tu Padre. Confía y espera que yo hago algo grande. Tú confía y espera que yo hago algo grande. Tú confía. Yo soy tu Padre. Aleluya. Deja tus cargas en mí,
Sé libre hoy, vuelve a soñar una vez más. Yo lo haré, tú lo verás. Eso te dice el Señor, dile. Deja tus cargas en mí, sé libre hoy, vuelve a soñar una vez más. Yo lo haré, tú lo verás. Dile, yo confío, yo confío y respeto que tú haces algo grande. Yo confío y respeto que tú haces algo grande. Yo confío. Y respeto que tú haces algo grande. Yo confío y respeto que tú haces algo grande. Yo confío. Tú eres mi Padre. Dile, Señor, con mis cargas en ti soy libre hoy. Vuelvo a soñar una vez más, tú lo harás, yo lo veré. Dejo mis cargas en ti, soy libre hoy. Vuelvo a soñar una vez más, tú lo harás, yo lo veré. Dile, yo confío y respeto que tú haces algo grande. Yo confío y espero que tú haces algo grande. Yo confío. Tú eres mi Padre. Una vez más, dígale, yo confío. Yo confío y espero que tú haces algo grande. Yo confío y espero que tú haces algo grande. Dígale, yo confío. Yo confío. Tú eres mi Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Hoy decidimos poner nuestra confianza en ti. Hoy decidimos poner nuestra mirada en ti. Hoy decidimos entender que tú eres suficiente para hacer lo imposible, Señor Jesús. Hoy decidimos confiar en ti. Hoy decidimos entregarte todo lo que somos. Hoy decidimos entregarte nuestras vidas. Si tú me estás viendo por el internet, por Facebook, por YouTube, y tú me estás viendo por primera vez, y tú dices, ¿qué es todo esto que está pasando? ¿Qué es todo lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Esa es la presencia de Dios. Si tú tienes ganas de llorar, si tú tienes ganas de llorar, tienes ganas de reír, esa es la presencia de Dios. Y tú dices, no sé qué es esto que estoy sintiendo. Ese es Dios que te quiere tocar. Y hoy Dios te está haciendo un llamado. Jesús te está llamando. Esta no es una coincidencia que tú te hayas conectado el día de hoy. Y Él te está haciendo un llamado. Él quiere sanarte. Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte. Eso que no habías podido lograr en mucho tiempo, lo vas a lograr con Él. Así que te quiero invitar a darle la bienvenida a tu corazón, porque dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca, eso es poderoso, el creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que no solo tenemos que creer en nuestro corazón, sino que también tenemos que confesar que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Así que repite esta oración conmigo. Dile, Señor, en este día te entrego todo lo que soy. En este día te entrego todo lo que soy. Te reconozco. Te reconozco que te necesito. Que te necesito. Reconozco. Reconozco que no puedo más. Que no puedo más. Reconozco. Reconozco que te necesito a ti. Que te necesito. Hoy te abro. Hoy te la puerta de mi corazón. La puerta de mi corazón. Hoy te abro
hoy te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi vida. Y hoy te confieso con mi boca que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Te recibo en mi vida. Te recibo en mi vida. Te doy una oportunidad. Te doy una oportunidad. Para que me muestres que eres real. Para que me muestres que para que cambies mi vida. Para que cambies. Recibo tu sangre sobre mi vida. Recibo tu sangre sobre mi vida. Que me sana. Que me sana. Que me limpia. Que me limpia. Y que me salva. Y que me salva. Yo siento ahí en donde estás, después de haber hecho esa oración, yo siento que muchos están siendo sanos. Hay muchas personas nuevas que nos están viendo, que tú has estado luchando con una enfermedad, que tú has estado luchando con una enfermedad por muchos años y el Señor te quiere sanar. Así que con esta oración que tú hiciste, Él tiene todo para poder cambiar tu vida, así como cambió la nuestra. Dile, Señor, el día de hoy, Señor, el día de hoy, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y dígale, yo confío y expecto que tú vas a hacer, que tú vas a hacer algo nuevo, algo grande, algo poderoso, algo que nunca había visto, algo que nunca en había mi visto, vida. En dígale, mi vida. Yo confío y expecto. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bendición. Que usted esté ahí recibiendo esa presencia de Dios y restaurando esa relación con Dios. Usted no va a ser el mismo, no va a ser la misma. Así que este día yo le quiero pedir, si es que hay alguien de su familia al lado, dele un abrazo bien fuerte. Dígale qué bendición. Si está solo, no importa. Abrácese usted mismo, que el Espíritu de Dios está ahí abrazándole. Usted no, nunca va a estar solo. Así esté solo en lo natural, en lo físico, nunca va a estar solo. A partir de este día, el Señor está con usted y usted va a comenzar y ha comenzado una relación muy poderosa en su vida. Amén. Quiero compartirles, esta mañana tenemos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en medio nuestro. El día miércoles también compartimos durante la Casa de Paz sobre la fe y sobre los milagros, y Dios hizo muchísimos milagros en medio nuestro. Así es que si usted tiene un milagro que testificar, como le enseñamos el miércoles, envíe un video con su testimonio a su líder de Casa de Paz, a su mentor. Envíele los testimonios, porque es importante su testimonio de lo que Dios está haciendo, para que nosotros podamos compartir y usted le pueda vencer al enemigo, como está escrito en la palabra, por esa palabra, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Así que vamos directamente a ver los testimonios. Estamos listos. Todo este tiempo que ha durado la pandemia, yo no he podido trabajar. Yo soy odontóloga, tengo mi consultorio particular, y justamente en esta temporada los odontólogos estábamos más en riesgo de contagio de la pandemia. Entonces realmente todo este tiempo yo he estado en mi casa. Sin embargo, el día martes anterior yo tuve dos pacientes con cita. Fui, les atendí, y del ingreso que yo tuve decidí diezmar, confiando en que estoy sembrando en tierra fértil. Y sembré, puse mi diezmo. Esto puse el día domingo, que fue el día de Pentecostés. Y el día martes recibí el primer milagro de provisión. Yo debía 3 meses de arriendo del local donde tengo mi consultorio. Y el día martes fue el dueño de casa y me dijo primeramente que me iba a cobrar, que no me iba a cobrar de un mes, y que de los meses restantes y de aquí hasta diciembre me hacía un descuento de $50 mensuales. Entonces lo que a mi cuenta estaba, que yo ya incluido este mes de junio, yo debía $1,400, prácticamente la deuda bajó a $900. Luego el día jueves recibí una llamada de la jefe de talento humano de mi anterior trabajo. Al cabo de 1 año, 3 meses de estar fuera de mi trabajo, me llamó a pedirme mi número de cuenta para depositarme un proporcional que yo tenía de utilidades del año anterior. Y me depositaron un dinero que realmente yo no contaba. Y ese dinero lo tengo ya en mi cuenta. Y alumnos, recibí una palabra a través del apóstol, en la cual
había yo tenido unas cotizaciones que había enviado para venta de insumos para la emergencia que yo estoy vendiendo, los cuales no se había concretado nada. Y el día martes en la mañana recibo una llamada donde me piden 1,000 prendas, de las cuales yo pensé que no me estaban saliendo, no las estaba vendiendo, y se cumplió la palabra. En menos de 24 horas recibí ya un pedido donde yo saqué todo lo que tenía y hasta compré más, y compré a un precio súper económico, de locura, en la cual pude ver que el Señor es fiel, verdadero. Qué bendición lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Estamos tan agradecidos con el Señor. Estamos tan bendecidos por cada persona que nos ha contado un testimonio. Nos gozamos junto con ustedes de lo que el Señor está haciendo. La palabra dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Así que este tiempo nos gozamos con los que se están gozando de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios. Dios ha sido bueno en gran manera. ¿Sí o qué, Brian? Que el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel. Amén. Él es fiel. Así es. ¿Sí o qué? Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Él es fiel a sus promesas. Él no ha fallado. Él nos ha guardado. Él nos ha provisto. Estamos aquí dándole gracias al Señor por todo eso. Yo quiero animarle este momento. Vamos a tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y quiero pedirle que prepare. Vamos a honrarle a nuestro Padre Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que darle, no con tristeza ni por necesidad, porque Él ama al dador alegre. ¿Sabe por qué? Porque nuestro papá es un dador alegre. ¿Sabía? Él es generoso, Él es bueno, Él es alegre, Él es gozoso. Él se regocija en bendecir a sus hijos. Y cómo no, nosotros como sus hijos nos vamos a gozar en bendecir el reino de Dios, en extender el reino de Dios, el que este reino siga avanzando. Y yo declaro eso sobre su vida. Pero mientras tanto quiero pedirles, por favor, pongan los datos en la pantalla donde ellos pueden sembrar. Ayúdenme con eso para que puedan ustedes preparar su semilla. Yo sé que no todos pueden ir este momento al banco o venir acá, pero sí pueden sembrar. Ustedes pueden dar, están mirando ahí en la pantalla, están viendo a través de nuestras cuentas del banco, de la página web y también de Payfone. Ustedes pueden hacerlo de cualquier manera, lo vamos a seguir haciendo y vamos a sembrar, amén. Así es que si usted ya está sembrando ahí, va a levantar su semilla y va a decirle: Padre Dios, este día yo vengo delante de ti a entregarte mi semilla, a entregarte este fruto de mi trabajo, de lo que yo, Señor, he trabajado con el sudor a veces de mi frente, pero bueno, ya no estamos en esa maldición, así que con mi trabajo, Señor, he trabajado, Padre, y te estoy entregando parte de mi vida a ti, Señor. Yo te doy gracias porque este día vengo, Señor, con agradecimiento, vengo con todo mi corazón lleno de gratitud por todo lo que tú has hecho por mí, por mi familia. Señor, y si usted está creyendo por un milagro, dígale: Señor, yo siembro en fe en el tiempo de la escasez, como hizo Isaac. En el tiempo del desierto voy a seguir sembrando, voy a seguir creyendo, porque voy a cosechar con júbilo, voy a cosechar con gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle, yo declaro la bendición de Dios sobre su vida. Declaro la bendición de Dios sobre su familia. Declaramos esa bendición. Todo lo que usted toque va a prosperar. Todo lo que usted emprenda va a prosperar. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Su bendición está sobre ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dígale su bendición. Tu bendición. Bendición está sobre mí, está sobre mí. Tu bendición está sobre mí. Todo lo que toque
prosperará. Todo lo que haga prosperará. Todo lo que emprenda prosperará. Porque su bendición está sobre mí. Todo lo que toque prosperará. Todo lo que haga prosperará. Y todo lo que emprenda prosperará. Porque su bendición está sobre mí. Si tú lo crees, dile: tu bendición está sobre mí. Tu bendición, bendición está en mi casa. Tu bendición sobre mis hijos. Tu bendición sobre mis hijas. Estamos conectados en varias redes sociales en las que usted nos puede ver. Queremos ser de bendición para su vida, queremos ser de bendición para su familia. Así que les invito a ver este video en el que usted va a poder ver las redes sociales en las que estamos conectados y usted nos puede seguir y recibir toda la impartición, toda la producción, todo lo que estamos haciendo. Estamos haciéndolo con gozo, con excelencia para ustedes. Felicidades a todos los que nos miran. Aquí con mi esposa queremos darles la bienvenida, enviarles un saludo de amor. Qué bendición es estar aquí transmitiendo desde la casa de su gloria, desde esta iglesia. Estamos muy gozosos, gozosos, gozosos. Yo quiero pedirle que este momento se conecte, envíe este link a las personas que usted conoce, que están cerca de usted, que envíe este link, porque hoy va a ser un día sobrenatural, bien poderosísimo, porque los tiempos hay que tomarlos ya sobrenaturalmente, espiritualmente. Ya lo natural ya no nos sirve, no tiene respuestas. Debemos ir a lo sobrenatural, debemos ir a Dios. Por eso le pido este instante, envíe ese link a su Facebook personal, a su estado de WhatsApp, a sus discípulos, a toda esa gente linda que usted ha traído. Tenemos miles de salvaciones, tenemos en bienvenida miles, tenemos en ese retiro, estuvieron como 700. Envíe este link a todos ellos para que se conecten, porque esto va a ser una bendición esta hora que estamos juntos de palabra y de poder. Bienvenidos. Así es, bienvenidos todas las familias que nos están viendo. Este es un día precioso donde Dios va a hacer milagros poderosísimos. Así es que el Señor nos va a activar en esa fe que mueve montañas, que abre los mares y que hace cosas extraordinarias. Así es que vamos a orar por la palabra. Yo les dejo con mi esposo. Vamos a orar por esta palabra que viene poderosa. Amén. Claro, mire, yo quiero decirle que esta palabra se basa en estos dos domingos especiales que hemos tenido. En la nueva época tenemos dos domingos. El domingo de Pentecostés que vivimos fue algo bien sobrenatural. En ese domingo recibieron, en el retiro que tuvimos,
casi 700 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Imagínense, el domingo de Pentecostés. Entonces tenemos muchos nuevos creyentes ya llenos del Espíritu Santo. Y también el domingo anterior tuvimos ese bautismo de fuego. Sabemos que el avivamiento empezó, después de un sacudimiento viene el avivamiento, que es restitución, que es restauración, que es recuperación, que es salvación por millares, que es cosecha. Entonces todo ese avivamiento, ¿sabe cómo empieza? Con un bautismo en fuego. Pedro recibió ese bautismo en fuego en la iglesia antigua y 3,000 se salvaron y él se levantó en pasión, en denuedo. Ese fuego vino sobre nosotros el domingo anterior, sobre cada uno de nosotros, y esta semana ha sido sobrenatural. ¿Qué te parece todo eso? Así es, esta semana ha sido tremenda. El día miércoles se desató una ola de milagros sobrenaturales. Vamos a hacer el reporte de todo esto porque fue tremendo lo que Dios hizo. Todos los testimonios que tenemos sobre sanidad, testimonios de gente que estaba en cuidados intensivos con el COVID, Dios los sacó de cuidados intensivos, les sanó. El Señor ha sido fiel y misericordioso con sus hijos, con su pueblo. Así es que tenemos mucho de qué darle gracias, y ese poder de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros y sobre ustedes también. Entonces estamos viviendo tiempos especiales. Yo no puedo venir solo aquí a predicarle algo más, sino que debo decirle, mire, esto es lo que está sucediendo, estos son los tiempos que estamos viviendo, y darles entendimiento. Lo que dice mi esposa, ese miércoles tuvimos unas 500 familias conectadas y yo les compartía lo que el Espíritu Santo me reveló, era que para mantener el avivamiento debemos testificar. Todos los milagros, desde el pequeño hasta el más grande, debemos tener la responsabilidad de testificar. ¿Por qué? Porque el testimonio vence al enemigo. El testimonio, cuando usted testifica a sus familiares, a la gente que está a su alrededor, esa misma unción que le sanó a usted, que le produjo el milagro a usted, se manifiesta nuevamente, se manifiesta en ese momento, y Dios hace el milagro otra vez sobre otras personas. Entonces, mientras testificábamos estos poderosos milagros que había pasado desde el domingo hasta el miércoles, mientras testificábamos, comenzó a producirse centenares de milagros ese día miércoles. Estamos viviendo una época de avivamiento sin igual, como sucedió hace 2,000 años con la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Entonces, este es el momento que yo quiero recalcarle que ese desafío. Está usted avivado en el fuego. Hay mucha gente que está bautizada en el Espíritu y bautizada en el fuego. Estos tiempos son tiempos del Espíritu Santo. Y antes que hablemos de lo nuevo que tenemos para hoy, unos últimos comentarios de mi esposita. Así es, no, yo quiero orar por la palabra, porque la palabra va a estar poderosa. Así es que ahora sí, acompáñenme a orar y dígale: Señor, este día yo dispongo mi mente y dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Esa semilla va a dar fruto, Señor, en mi vida, y declaro que dará fruto en cada persona que está mirando, Señor, esta transmisión. Padre, gracias, que la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra. Y yo declaro que este día esa fe será activada. Esa fe para milagros, esa fe para maravillas, esa fe que mueve montañas, esa fe que abre los mares. Declaro esa fe que es activada en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Dese un aplauso si usted me escucha. Aquí la gente está aplaudiendo, los pocos que estamos. Hay un ambiente nuevo, fresco. Siento sobre nuestra iglesia, y que llegué hoy, siento un aceite fresco de Dios. Siento la gloria postrera sobre este lugar. Dios ha hecho una labranza en nuestra iglesia. Siento una iglesia fresca, nueva, renovada. El odre es nuevo. Y por eso Dios está derramando un aceite fresco sobre cada uno de nosotros y en este su templo. Qué privilegio venir nuevamente, y desde este altar, donde han pasado
miles y miles y miles de salvaciones, de sanidades. Desde este altar donde hemos hecho sacrificio en ayuno, en intercesión, en ofrenda, en adoración, este altar está quemando. Este altar tiene leña y Dios ha respondido y hay un fuego en este altar. Este altar es un lugar santo. Desde este altar le estoy enviando la palabra. Desde este altar usted va a ser bendecido en el día de hoy. Si es que escucha atentamente, por favor haga sus últimos envíos, mensajes para que se conecten todos aquellos, especialmente que fueron bautizados en el Espíritu, son miles, que fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ok. Entonces ahora vamos a lo nuevo que Dios tiene, que Dios quiere hablarnos, porque este no es el tiempo para enseñar cualquier cosa. Yo creo que debemos estar conectados a Dios porque hemos agarrado velocidad. Entonces, cuando uno va a velocidad de un auto, debe estar atento de lo que viene. El aquí y el ahora de Dios debe ser escuchado en este momento. Entonces, quiero yo enseñar a operar, enseñarle a operar bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya todos hemos sido llenos y llenos otra vez del Espíritu Santo y fuego. Es como que es la época de aprender del Espíritu Santo. Entonces lo que quiero hablarle hoy, quiero hablarle de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, a nuestras vidas, también llega en ello lo que la Biblia describe como los dones del Espíritu Santo. Es decir, esa llenura que recibiste, ese fuego que recibiste, que experimentaste del Espíritu Santo, colocó en ti dones del Espíritu Santo. Entonces, esto dice en 1 Corintios 12:1, dice lo siguiente Pablo. Ya la gente fue llena del Espíritu Santo en esos tiempos, fue llena del fuego del Espíritu Santo. Y lo primero que les dice Pablo a toda esta iglesia de Corintios, le dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos permanecer ignorantes acerca de lo que ha sido ya depositado en cada uno de nosotros estas dos semanas que empezamos el avivamiento. Y el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Son 9 dones, lo que explica la Biblia. Dice, pero aunque son 9 dones, es el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, es el que reparte esos dones. Y versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí quiero llevarles, se describe todos los dones del Espíritu Santo, pero quiero llevarle a un don específico que me habló, Dios me habló y me dijo, este don que quiero que recalques hoy, solo viene en época de crisis o avivamiento. ¿Cuánto quieren saber? Lo que el Espíritu Santo va a repartir, porque Él es el que reparte los dones. Este tipo de dones que creo yo que es el más poderoso de todos los 9, claro que cada uno cumple su función, pero este tipo de don que Dios me habló, viene especialmente en tiempos de crisis extrema o de avivamiento extremo, como estamos nosotros, hemos atravesado esas dos facetas. Ok, entonces dice en el versículo 9, dice, describe el don a otro, primero en el 8, en el 7 describe algunos dones, pero en el 9 dice a otro el don de fe por el mismo Espíritu. Diga conmigo ahí, el don de fe. Entonces este es un don que no es muy común. El Espíritu Santo reparte, mire lo que dice. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas de los dones las hace uno
y el mismo Espíritu. Es un solo Espíritu y varios dones repartidos. Dice, repartiendo a cada uno de nosotros en particular como Él quiere. Él sabe cuándo debes recibir qué don, cuándo y para qué. Y esta es la época que el Espíritu Santo va a repartir el don de fe en los que lo requieren, porque son tiempos de avivamiento. Entonces, este don que le estoy hablando hoy es un don que el Espíritu Santo reparte especialmente en momentos de crisis, como sucedió con Moisés. Él estaba en una crisis. El momento que estaba en una crisis, Egipto, todos los carros de Egipto venían del desierto a masacrarles a todo el pueblo de Israel, y del otro lado estaba el mar. En ese momento, dicen, esta crisis, Moisés no funcionó en su propia fe, sino que fue la fe de Dios, que vino y el mar se abrió. Escúcheme bien, cuando se activa el don de fe, cuando se activa este don de fe en nosotros, no es ya nuestra fe, sino la fe de Dios operando en cada uno de nosotros. Oye, qué maravilla. Yo quiero que se esté regocijando la fe de Dios. Uno no es operando en su propia fe, sino en la fe de Dios. Y como operó sobre Moisés cuando se abrió el mar, Él quiere operar en nosotros maravillas, señales, sanidades nunca vistas, grupos, cosas que nunca antes se vio, nunca se había visto que un mar se abría. Eso sucedió cuando el don de fe vino sobre Moisés. Yo quiero que ahí tome un respiro, un suspiro, porque lo que le estoy hablando es sumamente importante. El don de fe, es decir, hay momentos como este momento, este largo tiempo de avivamiento que vamos a vivir, hay momentos que usted no va a estar operando en su fe, vas a estar operando en la fe de Dios. Hay momentos que tú vas a saber que tú con tu fe no puedes creer ciertas cosas. Pero cuando desciende el don de fe, vas a creer lo que no creías nunca. Todos hemos atravesado momentos de imposibilidad, que habías tirado la toalla, que en tu fe no podías creer que fuera posible. Pero de pronto, de repente, sientes una descarga de fe nueva. Y de lo que estabas desinflado, sabes que Dios sí lo puede hacer. Eso es lo como funciona el don de fe. ¿Cómo funciona el don de fe? Viene súbito, viene de repente. Y este es el tiempo de avivamiento donde los de repente de Dios se van a dar. ¿Sabe por qué? Porque de repente vino una descarga de fe de Dios que te posibilita creer más allá de lo que creías antes, y el resultado es que el mar se abre nuevamente. Yo quiero que los que están aquí deben dar un aplauso, ayudarme. Lo que ustedes están allá, con los que todos que están allá. Hay momentos, hijos, este don de fe es hermoso, es poderoso y se manifiesta principalmente en momentos de extremos de crisis, como los que pasó Moisés, y en momentos de avivamiento. Y sucedieron cosas fabulosas. Todos pasamos por momentos donde todo se nos hace imposibles. Quiero decirle cómo, que quiero hablarle del don de fe, para que usted lo identifique y se lance, y salte a declarar, lo que ya está en usted. Hay una nueva y poderosa fe, que es la fe de Dios mismo, que viene sobre usted. Usted debe saber distinguir en estos tiempos, cuándo dejaste de operar en tu propia fe, y comenzaste a operar en la fe de Dios. Cuando hay momentos difíciles, momentos imposibles, que estás desinflado, hijo, los empresarios, estás desinflado, pero de repente, y sin saber cómo, crees que puede ocurrir lo que pensabas que no puede ocurrir
con todo tu corazón creías que no podía suceder, ahora crees que puede ocurrir. Es como un renuevo que viene a tu alma, a tu espíritu, y esto viene de repente, es súbito. Yo sé que algunos ya lo han estado percibiendo, que te llenas de fe de la nada, que sientes la intensidad de la presencia de Dios y que puedes creer por cosas que nunca pudiste creer antes. Y de pronto sientes el gozo, sientes que todo es posible, sientes que el milagro va a ocurrir. Y eso no es más ni menos que el don de fe en acción. Entonces la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad te hace libre. Te estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, pero de un don especial que se mueve cuando hay crisis, que el Espíritu Santo te lo entrega cuando estás en crisis, o por el contrario, cuando estás en un gran avivamiento genuino. O sea, nada sucede por suceder. No es por accidente que ocurren los milagros, no es por accidente que se abre el mar. El mar se abre cuando dejaste de operar en tu fe y comenzaste a operar en la fe de Dios. Aleluya. ¿Por qué hace esto? Los dones del Espíritu son entregados a la iglesia. ¿Me entiende? Es repartido del Espíritu Santo, reparte a la iglesia para edificación de la iglesia y para tiempos difíciles, imposibles, como la crisis, y grandes y hermosos como el avivamiento. Entonces diga ahí donde usted está, es el tiempo del don de fe. Yo me alisto para recibir del Espíritu Santo ese don de fe, que no es otra cosa que la fe de Dios en mí, que abre mares, abre mares. Entonces, este don de fe se manifiesta siempre que el Espíritu Santo lo ve necesario, y en el avivamiento es necesario el don de la fe. Porque vas a causar no solo sanidades y un milagrito, vas a causar milagros, vas a causar prodigios, vas a causar señales a grupos enteros, vas a creer por lo imposible. Entonces, muchas veces que nosotros no nos damos cuenta que el don de fe bajó sobre nosotros. En este tiempo, no sé si alguno ya de ustedes ha estado experimentando, vino una nueva fe para hoy día. Estaba desinflado y en un segundo cambiaste. ¡Puf! Pasaste de la incredulidad a la fe extrema. Y se sientes lleno de energía, lleno de fe, y comienzas a declarar. Y cuando tú declaras lo que crees, Dios lo hace. Aleluya. Dese un aplauso ahí, hijos. Hay veces que estamos abatidos en una necesidad económica, en un imposible financiero, y no sabes cómo salir, te sientes abatido, frustrado, cansado, sin salida. Pero de repente, sin escuchar una prédica más, sin leer más la Biblia, pero de repente, nace de tu interior una fe agresiva. ¿Cuántos dicen amén? Que no estaba presente. Y tú dices, Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. No tengo duda. Sabes que sabes porque sabes que sabes. Que tú sabes que sabes. Y hasta el diablo sabe que está hecho el milagro. Que el mar se te abre. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Cuando él tomó la vara en lo alto, la fe de Dios vino sobre él. No fue su fe la que abrió. Fue la fe de Dios. Él no estaba operando en su propia fe, Moisés. Él estaba operando en la fe de Dios. Y él sabía que sabía. Pongo esta vara en el agua y el mar
se tiene que abrir. Y se abrió el mar, metros y metros de agua. Y lo que nunca había sucedido, sucedió. Por lo que ahora llamamos el don de fe. Dele un aplauso continuo ahí. Gócese. Y cuando usted no tiene duda, Dios dice, tú sabes, Dios lo va a hacer. No tengo duda, tu ánimo se explota, tu depre desaparece, se te va la tristeza y viene un gozo, la paz te inunda y sabes que está solucionado de manera sobrenatural y el mar de que se abre, se abre. Eso es el don de fe en acción. Dale otro aplauso ahí. Quiero darle el sentir, el saborcito. Porque esto, el Espíritu Santo va a comenzar a repartir en toda esta iglesia a los que creen, a los que están llenos del Espíritu y llenos de fuego. Él va a comenzar. Y cuando usted lo perciba, cuando perciba una fe que le lleva a otro nivel, a creer por cosas increíbles, usted no se asuste, sino que agarras ese don de fe, lo decretas, lo declaras, y Dios lo va a hacer, porque Dios necesita que tú declares la fe que Él está poniendo en ti. Tú necesitas declararlo con tu boca, porque lo sobrenatural, los milagros, las señales, prodigios funcionan con tu sonido. Dios te llena de una fe que no es tuya para que tú declares en la tierra, y esa voluntad buena, perfecta, agradable sea hecho aquí en la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? ¿Cuántos pueden aplaudir? Yo siento y percibo que usted al otro lado de la pantalla está aplaudiendo, está recibiendo. Percibo, por fe creo que usted está demandando más, está creyendo. Usted sabe, cuando se predica de lo espiritual, de lo sobrenatural, hay la ley de la demanda. Si el pueblo demanda, si yo le tuviera a todos aquí en la iglesia, ustedes estarían más, y así es, y eso produce en mí una reacción. El Espíritu Santo se mueve por la demanda del pueblo. Y en esta iglesia estamos acostumbrados a demandar más, a pararse de la silla, párese de la silla, diga amén, yo recibo. Esta es una época extraordinaria de la iglesia. Ese don de fe viene sobre mí. Voy a creer por cosas mayores, voy a creer por toda mi familia, voy a creer por la abundancia, voy a creer por sanidad, por resurrecciones. Aleluya. Y hasta el camarógrafo aquí está aplaudiendo. ¿Cuántos están aplaudiendo aquí? Aleluya. Entonces Dios me dice, es el don de fe. A través de mi espíritu voy a repartir el don de fe. Y nos ha dicho que ese don viene especialmente en tiempos de crisis y de avivamiento. Se ve el don. Hay acciones, hay personas. A veces usted va y va a orar un tipo de milagros, pero un milagro ya difíciles. Usted no piensa que ese enfermo se pueda levantar, no piensa que ese muerto pueda resucitar, no piensa que ese paralítico pueda resucitar. No piensa, no cree cosas, pero de repente siente que sabe y que sabe, porque sabe que si oro, ese muerto resucita. Que si oro, ese paralítico se levanta y camina. Aleluya. Y sabe que siento, el don de fe va a venir sobre usted para sanar aún al incrédulo. Gente que no cree. Porque las sanidades, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es cuando usted ora por gente que ya le ha dado su corazón a Jesús. Pero el don de fe viene para que aún crea por milagros, tales como traer sanidad al satánico, traer sanidad al incrédulo, y se sanan. Eso es el don de fe. Eso es más allá de tu fe. Diga conmigo, voy a ir más allá de mi fe.
diga, los dones del Espíritu Santo es para llevarme más allá de mi fe, más allá de mis límites. Dios me adiciona, me añade a través de ese don, me añade para edificación de la iglesia. Aleluya. Y cuando venga ese don, empresarios, usted ya no ore por el negocito de 10,000. Lánzate al millón. Yo percibo que en agosto Dios va a hacer su agosto. Dios va a levantar millonarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está trayendo el don de fe. Para que creas lo que no podías creer. Y para que lo puedas decretar. Escúcheme bien. Cuando Pedro caminó sobre el agua. Esa no fue la fe de Pedro. Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Jesús le activó la fe de Dios. Y entró en Pedro. Y él estaba seguro, seguro, de que seguro, que si pongo la pata en el agua me va a sostener. Y caminó sobre el agua con la fe de Dios. Eso fue Jesús dándole la fe de Dios. Y hay un versículo tremendo que yo le preguntaba al Espíritu Santo, le preguntaba a Dios, le decía, ¿y eso es fe o fe en Dios? Y me llevó a un versículo que es fe de Dios, que solo hace solo con la fe de Dios. Marcos 11. Marcos 11, versículo. Ya lístese porque usted va a recibir el Espíritu Santo. Usted no vino aquí para escuchar del don de fe. No. Usted vino aquí para recibir el don de fe. No es suficiente escuchar acerca del Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo. Hay que recibir el Espíritu Santo. No es suficiente creer en los dones, creer en el don de fe. Lo que le estoy diciendo, ¿cuántos están creyendo? Cuando usted cree algo, creer algo es quiere decir que cuando usted escucha algo, usted asume que ese algo es la verdad. Y la verdad te cambia. ¿Cuántos de ustedes creen al otro lado de la pantalla que lo que estoy hablando es la verdad? Y cuando usted dice, ese algo es verdad, yo lo creo, usted es cambiado. En Marcos 11, 22. Marcos 11. Este versículo es poderoso. Mire lo que encontré y me llamó. 11:22 dice. 11:22. Y desde el 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El día anterior Jesús pasó por la higuera y como no había fruto, ¿sabe qué le dijo? Te secas. Y te secas desde la raíz. Y al otro día pasan por ahí. Oye, ese Pedro, qué curioso, aprendió bastante. Y Pedro iba con Jesús. Y le dice, ¡hey! Se quedó sorprendido el Pedro. Y le dice, en versículo 21, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldeciste se ha secado. ¿Sabe lo que estaba diciendo en realidad Pedro? ¿Y cómo lo hiciste? Porque ese Pedro quería aprender todo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo haces eso? ¿Sabe qué le dijo? El versículo siguiente dice Jesús en 22, respondiendo le dijo, tened fe en Dios, que si usted va y busca en el griego, en hebreo, en el lenguaje original, ese versículo dice, tener la fe de Dios. Cuando la fe de Dios viene sobre ti, tú ya no estás operando en tu fe, tú estás operando en la fe de Dios, o más bien dicho, la fe de Dios está operando a través tuyo. ¿Cuántos necesitan esta impartición? Más que una impartición, el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Aleluya. Entonces, ya estamos a tiempo, estamos en buen tiempo. Escúcheme bien. Y ahora viene. Escúcheme bien.
Ahora viene. ¿Cómo se activan estos dones? ¿Cómo crece, se despierta en mí los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que reparte. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo recibo? ¿Cómo hago para que este don, que es el tiempo, estos son los tiempos del don de fe, cómo hago para que el Espíritu Santo me lo active, me lo dé, me lo reparta? ¿Cuántos necesitan saber? ¿Cuántos de aquí necesitan saber? Levante la manito, pues haga algo. ¿Cuántos necesitan saber? Toda esa alabanza, escúcheme bien. Mire lo que quiero decirle. Primera de Corintios 14 dice, 14:2. Mira cómo Pablo está enseñando vez tras vez a la iglesia de Corintios en los dones del Espíritu Santo, porque anteriormente habían sido bautizados, llenos del Espíritu Santo y el fuego, llenos, bautizados en Espíritu Santo y fuego, y él necesitaba instruirles. Entonces él dice en 1 Corintios 14:12, yo le digo ahora, dice, que anheléis, el versículo dice, que anheléis los dones del Espíritu Santo y que procuréis abundar en ellos. Usted no busca los dones, usted anhela los dones. Usted no busca los dones y cuando le encuentra, usted procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hijos, hijas, es el tiempo del derramar del Espíritu Santo, y eso no solo es sueños, eso no solo es visiones, es no solo es sanidades y milagros. Hay el don de fe para obrar maravillas y señales. El Espíritu Santo quiere repartir el don de fe sobre su iglesia para que el mar, las dificultades se muevan. Qué tremendo que está esto. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando venga sobre ti, tú vas a saber que no es tu fe. Tú vas a saber que Dios te añadió. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Cierre los ojos. Esto no es algo de que dura horas. Esto es cuestión otra vez de hambre, sed, anhelo de ese don en mi vida, así como anhelas la presencia de Dios, anhelas la presencia de Jesús, ahora anhelas que ese don de fe que fue depositado en Moisés, que fue sobre Jesús, que estuvo sobre Pedro, venga sobre ti. Debes tener hambre. Cierra tus ojos, levanta tus manos y pide al Espíritu Santo que como un día te llenó, como un día te puso su fuego, ahí fue colocado los dones en forma de semilla. Y ahora dile, Espíritu Santo, ven a mí, entra en mí, lléname otra vez. Quémame otra vez. Comienza a decirle. Abre en lenguas mientras pida. Vamos. Hay un intercambio. Hay algo que está pasando en lo sobrenatural. Sobre esta casa. Sobre esta iglesia. Ahí en el lugar donde estás. Ahí en tu casa. En tu hogar. Hay algo que se va a despertar. Dile a sí mismo. ¿Cómo me llenaste? ¿Cómo me quemaste, Espíritu? Te pido. Anhelo. Que la fe de Dios venga sobre mí ahora. Bautízame con ese don de fe. No es suficiente el don de lengua. Dile, quiero el don de fe. Quiero los dones de tu Espíritu. Quiero ese don para este avivamiento, para traerte gloria, para edificar tu iglesia, para hacer milagros nunca antes visto, para provocar milagros, para provocar señales. Ven a mí. Comienza a decirle, lo anhelo, anhelo ese don, con todo mi corazón te lo pido,
Ahora, 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 el cántico está aquí. Mientras cántico, tú recibe, recibe. Yes. Tu don de fe en mí, otra vez, avívalo. Yo anhelo, yo deseo ese don de fe, avívalo en mí. Cántale, aviva yo en mí. Yo sé que tú das vida a lo muerto y llamas las cosas que no son como si fuese. Tú eres poderoso para hacer lo que prometiste. Tú has prometido. Nos has hablado en esta temporada de avivamiento. Que el don de fe, el don de fe, es el don perfecto en estos tiempos. Es el don que tú quieres repartirnos. Recibe la fe de Dios. Tú eres poderoso para hacer lo que prometiste. Se activa. Se te activa. Lo siente el Espíritu Santo. Está repartiendo los dones. Ahí en tu misma casa. Ahí en tu hogar. Ahí donde bajó el Espíritu Santo. Tu aposento alto. Ese hogar es del aposento alto. Y hoy se activa. Recíbelo. Y cuando se activa el don de fe en nosotros, desde hoy adelante, no es nuestra fe, sino la fe de Dios operando en nosotros, como operó en Moisés cuando el mar se abrió. Vas a caminar sobre situaciones y no te hundirás. Vas a caminar delante del mar y se abrirá y no te ahogarás, ni aún el fuego te quemará. Vamos, hijo, pídele. Como un niño pide un juguete, como un niño pide sus primeros bicicletas, como un niño pide su primera muñeca, esa niña, pídele, pídele, pídele. Los dones no se buscan, se anhelan. Y dile, dámelo en abundancia. Siento una atmósfera eléctrica aquí en la iglesia y ahí en tu casa. Se está derramando el Espíritu. Se está derramando ahora, ahora, ahora. Yeah, 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 yeah. El derramar de tu presencia. No estás pidiendo nada indebido. No estás pidiendo nada fuera de tiempo. Este es el tiempo del avivamiento. Y este es el don que el Espíritu necesita repartir a la iglesia. Y la iglesia eres tú. Levanta las manos, bájalo, recíbelo, abrázate y dile: tengo lo que añoro. Recibo ese don. Recibo ese don. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Shatorama, shatorama, mi Dios, shatorama, 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 kirima. Yo declaro que esta es la iglesia. Esta es la iglesia, palabra y poder. Llena del don de fe. Que se abren los mares, se mueven montañas delante de ti, iglesia. Créelo, recíbelo, añóralo y dile que te abunde, que te abunde, que esas sensaciones súbitas del don de fe vengan todos los días, que esos de repente descargas de fe del cielo vengan sobre ti cada día. Yo decreto que te vuelves sensible al don de fe. Crees por lo imposible. Crees por lo que nunca creíste. Crees lo que nunca nadie creó. Y
recíbelo, recíbelo. Que te llene, que te llene. Siente la electricidad, siente la electricidad. Hay una descarga del cielo. Y este instante, Dios de milagros, muchos ya están creyendo por lo que no podían creer. Muchos están recibiendo esa descarga. Ya crees. Más allá, crees como Pedro cuando recibió el don de fe. Pongo los pies en el agua y no me hundiré. No me hundiré. En el nombre de Jesús, yo lo decreto, lo establezco sobre tu vida, lo establezco sobre tu casa y tu familia. El don de fe, gente que no creías que iban a ser salvos, serán salvos por la fe de Dios en ti. Gente que no creías que iban a ser sanos, serán sanos por la fe de Dios en ti. Prosperidad, finanzas, deudas que no creías que iban a desaparecer, desaparecerán por la fe de Dios en ti. En el tiempo de la fe de Dios hay situaciones que solo la fe de Dios recibe esa descarga. Ahora tú lo vas a hacer. Dime, Dios de milagros, una vez más. Dios de milagros, tus maravillas, yo no la ve. Dios de milagros, dile. Dios de milagros, estoy expectando. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Esta es mi temporada, es tiempo de cosecha. Esta es mi temporada, esta es mi temporada. Esta es mi temporada, es tiempo de cosecha. Esta es mi temporada, es tiempo de cosecha. Esta es mi temporada, es mi temporada. Llega de Dios de milagros, Dios de milagros. Esto es anhelar y yo establezco que ese don de fe está activado en tu vida. Y quiero añadirle algo. Pablo dijo que procures que ese don abunde en ti. Estira tus manos. Yo establezco en tu vida que al menos una vez al día vas a sentir ese impulso. Vas a sentir ese de repente en tu vida. No tengas miedo de lo que estás creyendo. Por más loco que seas, decláralo. Lánzate, hijo. Tú eres el instrumento para abrir mares en tu propia vida, de tu familia y de nuestra iglesia. Te bendigo. Te declaro lleno. La fe de Dios está en ti, iglesia amada, palabra y poder. Bienvenido al avivamiento. ¡Yeah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Llegó el momento de despedirnos. Oye, qué poderoso. Cuando estuvimos en nuestra casa ya sucedió no muchas ir, cosas. Ya no te quieres ir.
Pero qué lindo sería quedarse una hora y media más aquí. Pero ya vamos terminando. Le dejamos recargado. No olvide, estamos viviendo tiempos gloriosos. Estamos viviendo los mejores tiempos del cristianismo. Usted va a ver toda la restitución que viene. Estamos en los mejores tiempos del cristianismo y es mi creer que estamos en la mejor iglesia en esta nación. ¿Cuánto lo creen? Les bendecimos, les amamos, somos sus pastores. ¡Síganos! Les amamos, les bendecimos y nos vemos el día de mañana en la casa de oración. Te declaro activado. Amén, amén y amén. Aleluya. A ver, hijos, todos ustedes levanten sus manos los que...